Gabriel, auto technician of Laguna Heights. I went to the store to try to find some cleaning wipes, the Clorox ones with the one with disinfectant. I couldn't find any, nothing. It's gone. Everything is gone. Fui a la tienda, pero no encontré toallitas para limpiar, desinfectantes que son de esas que vienen con cloro. So decidí hacer este video para hacerme unas toallitas para tener, porque me estaba yo limpiando las manos con thinner que tengo, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo para limpiar algo, un carro o algo, ¿verdad? No es lo mismo una toallita desinfectante, ¿verdad? Sí, I was cleaning my hands with thinner, but it's not the same. I have to clean the cars when I get in. I need to clean the wheel and the dash or whatever we touch. And I couldn't find any, so I decided to make my own cleaning, disinfecting cleaning towels. So I got this kind of towels, see, and we need the towels. This shop, this is a shop towels. If you got paper towels, they work. Of if you don't have any towels, you can use these kitchen towels. See that? Just have the mixing, mixed the Clorox with water, and you can clean it with this. The only thing, every time we put this one in, the Clorox, it's losing the ability to disinfect. So we need to change the water every certain times. So estaba diciendo que voy a hacer con estas, y es mejor como usar estas tipo de servilletas, o pues también puede ser el papel. Podemos tener la solución mezclada en un recipiente y con toallitas, pero estas toallitas, cada vez que limpias y la vuelves a meter, pues va perdiendo su fuerza, el poder de desinfectar, ¿verdad? So, hay que cambiar la solución. Sin embargo, si tú tienes toallitas limpias, la tiras, ¿verdad?, a la basura. Y estos no, porque estos tenemos que enjuagarla, y de ahí pues se va gastando. Igual, lo mismo que esto, se va gastando, pero lo único que esto, pues va a estar la solución adentro. So, decidí hacer mis propias toallitas. See, I decided to make my own towels, and I'm gonna need water. The mixing ratio, it's one part of bleach or one part of Clorox bleach to 30 parts of water. We have the water and we have the Clorox. We have the measuring cups, and we have an empty gallon, because I'm gonna use it to pour it. Like, I have this measuring cup, the big one, and this one, small one. So, tengo el agua, necesitamos 30 partes de agua por una parte de cloro, ¿sí? En un galón tenemos 32 partes. Necesitamos mezclar media taza de estos, de cloro, media taza, con 30 partes de agua. We need to mix half cup of Clorox with 30 cups of water. That's the mixing ratio to disinfect. So I'm gonna mix I'm gonna cut my towels in half, because I got this one with lid, as you can see, and this one doesn't fit inside. See, it won't fit. See, it's too big. So I'm gonna cut it in half, so I can put half of the half roll inside there.
So first, I'm gonna cut. Say it back to you. And I'm gonna cut this. I'm gonna cut this one first because this one doesn't fit the complete roll inside. So I'm gonna cut it. We need a razor blade. We need a razor blade or a cutter. See, a cutter. We need a cutter or something to cut the roll in half. I don't know if you got a long recipient, you can use it. Use the whole roll. But if not, just use the half of it. Si ustedes tienen un recipiente, yo no cabe aquí. Si ustedes tienen un recipiente suficientemente alto para que quepa esto, pues úsenlo, ¿verdad? Yo lo voy a cortar aquí más o menos a la mitad. Vamos a cortarlo. Necesitamos una cortadora, un cutter, y una navaja filosa para cortarlo todo hasta adentro. Sí. So vamos a ir cortando nuestro rollo de papel todo alrededor. Tengan cuidado al cortarlo, no se vayan a cortar la mano, el dedo. See, be careful when you cut this roll because it's a little bit deep in there. Be careful, don't cut yourself. Okay, we got it in half. Now I need to remove the inner part because the roll is going to be coming out from the inside part. Voy a quitar lo que tiene adentro porque esto se tiene que ir desenredando de la parte de adentro, como vienen las otras toallitas, ¿sí? Ahí así. De aquí lo vamos a jalar. Lo vamos a poner aquí adentro. Y este va a ser nuestro recipiente con toallitas desinfectantes. We're gonna put the half roll inside in a recipient. I don't know if you can get a plastic, a big plastic bucket with lid, and you can make a cross cut in between. I got these holes. I can pull the towels through here. I'm gonna cut this one so I can pull the towels through here. But if not, we can remove the lid. That's not a problem. See? But we need this one. It's ready. So now let's make our mix. It's gonna be 30. This one, it's 1 gallon. Right here, it's 4 quarts. See, 3 quarts right here and 4 quarts right here. Estos son 3 cuartos aquí. Y este es un galón acá. Vamos a usar menos de 1 galón. Vamos a echar el agua. Vamos a rellenar aquí 4 cuartos, 120 ounces. This is going to be the water. Let's pour the water. We need only 30 ounces. In a gallon we have 32. Necesitamos nada más 30 onzas. En un galón tenemos 32, o le vamos a quitar una taza. Sí. Vamos a medirlo. Estamos midiendo aquí. Vamos a medirlo. Esto no está a nivel, por eso no lo pongo aquí. Lo voy a poner aquí abajo en el piso. Y no quise traer mi mesita. I don't want to get my table. I'm a lazy guy. So we had 120 ounces. Right there is a gallon. See? If you don't have a measuring gallon or measuring bucket, you can use a gallon. Just make sure don't fill it all the way up because it's more than a gallon.
it's gonna be like this right here is a gallon. Some gallons like this, they got numbers. Okay, so right here we need to remove a cup. En esta necesitamos quitar una taza. Y aquí 8 ounces make a cup, and 4 ounces make half cup. 8 onzas hace una taza y 4 onzas hace media taza. So lo que le vamos a quitar aquí van a ser, son 32. De aquí le vamos a quitar una taza, que cada taza son dos unidades. So necesitamos 30 tazas. En este necesitamos, 16 tazas. En esta, 30 medias tazas. Necesitamos 30 medias tazas, sí, 30 medias tazas. Entonces aquí le vamos a quitar 32. Cada taza son dos unidades que necesitamos quitar. Sí, we need 30 half cups. In this gallon we have 32. So we need to remove two halves, which is one cup. De este galón necesitamos quitarle una taza, ¿sí? Para que sean las 30 unidades que necesitamos para mezclarla con cloro. So vamos a quitar de aquí, de esta agua que ya medimos un galón, le vamos a quitar una taza. Right there. It doesn't have to be exact. Sí, no tiene que ser exactamente lo que es. Estamos quitando 2 unidades para que queden exactamente 30 ahí. Vamos a poner esto. Si es agua limpia, guárdenla. Pues si es agua donde no hay agua, ¿verdad? Hay que cuidarla. If there's no water in your town, well, save the water. Don't throw it away because it's clean water. And now we need half cup. Necesitamos una parte de cloro que venía siendo media taza. See, we need one part to these 30 parts. This is 30 parts water with one part Clorox. Una parte de cloro con 30 partes de agua. Vamos a medir una parte que es media taza, 4 onzas. Vamos a medir el cloro. Ahí. Media taza son 4 onzas, ¿sí? Es alrededor de un poquito más de 100 mililitros, como unos 120 mililitros. Sí, ahí tenemos esa parte de cloro necesitamos para toda esta parte de agua. So, la vamos a echar y ya esa agua nos va a desinfectar. This mixture is gonna disinfect the surfaces we need to clean. This mix. We need to let it dry. When you clean something, don't dry it with another towel or dry towel. Clean it and let it dry. See, so it kills the viruses and everything. It's right there on the surface you clean. No sequen esta parte donde van a limpiar, no la sequen, nada más limpien. No la sequen con otra toallita seca que vayan echándole y limpiándole, no. Déjenla que se seque sola. Para que así, o 5 minutos, ¿verdad? Déjenla para que así mate todos los gérmenes y todos los virus que estén en la superficie. Yo le voy a echar un chorrito de jabón para que le ayude a mi mezcla. Si ustedes no quieren echarle jabón, está bien. Así como está, así dice la mezcla, que estoy leyendo que es Clorox. Así dice la mezcla aquí. Y está bien, pero yo le voy a echar poquito jabón para que ayude a limpiar también. I'm gonna put some soap and that's gonna help better. See, I got some soap. I'm gonna put a little bit, not too much, just a little bit.
maybe like, it's gonna be like 1 ounce of soap. See, not too much. I'm gonna measure it. I don't wanna make too much. See, measure it. I'm gonna measure 1 ounce. A little bit. Right there. Le voy a echar una onza, sería como un octavo de taza de jabón, porque yo quiero que mi superficie esté más limpia. Sí. So I'm gonna put 1/2 ounce of soap, dish soap. Sí, I want it more powerful. Sí, I don't wanna. I'm gonna put some right here. I'm gonna mix it. Okay. That's gonna help me to clean my surfaces and get them disinfected. Esto me va a ayudar a que yo limpie mis superficies y queden desinfectadas. Ya tengo ahí el cloro y el agua mezclada, 30 partes de agua con una parte de cloro. See, I have my mix right here, 30 parts of Clorox, of water, with 1 part of Clorox. Ahora lo voy a echar aquí a mis toallitas. See, now I'm gonna put them right here on my paper towels. See, I'm gonna use this cup. I don't wanna put this one, I'm gonna save it on my gallon, my empty gallon. I'm gonna save it. I'm gonna put this one right here. Try to get the towel soaked. I don't want to get them real soaked, real full of right there. Okay. Right there. Gonna take like 1 quart, see, a quart of Clorox. This is like 24 ounces. See, okay, I think it's soaked. Right there, that's good. See, I'm only use a pint. This is a pint. Usé como medio litro de la solución, y esta solución la voy a guardar aquí y lo voy a poner aquí. Es muy importante que marquen los galones, que pongan lo que tienen en los galones y lo guarden muy bien. Los niños no lo vayan a agarrar. Los niños que no saben leer todavía, tan chiquitos, y los niños más grandes también. It's important to mark the containers, what you have on these containers, because the kids or the small children can get it, and they're gonna get in an accident. So mark the things and put it away where that, well, you know, it's got Clorox. Don't leave it like that, because like at the reach of the children, because the children, you know how the children are. So right now we got our paper towel soap. I'm gonna use one right now, as you can see. I can pull it right there, and yeah, we can use it to clean our hands. See, I think I put too much solution inside. See, but I'm gonna leave it like that. I don't mind to have it like that. See, I'm gonna so I can clean the surface and leave it like that.
I don't mind. For me, if you want to put a little less solution of this mix, that's good. See, I'm gonna leave it like that. It's okay for me. That's better because it's gonna leave everything wet. It's gonna take a while to get it dry. So that's good. Lo voy a dejar así. Le eché un poquito. Siento que está un poquito pasado de solución, pero para mí está muy bien. No hay problema. Siento que así me va a ayudar a que las superficies queden más desinfectadas, porque va a tardar en secar, ¿sí? Ok, vamos a limpiar todo donde toquemos, ¿eh? Y esta solución la vamos a guardar en el galón que está destinado a esa solución, con la ayuda de un embudo. We're gonna save this solution to put more towels inside. See, we're gonna save it and mark it. La voy a guardar aquí y la voy a marcar para que sepa que es esa solución desinfectante. I'm gonna save it. We can use this solution with these towels or with paper towels, but remember, if you use this one and use it and then clean it and then put it again, and then it's gonna lose the cleaning or the disinfectant power. Si ustedes usan así la solución, la echan como en un container o en algo, y usan una toalla de estas y limpian y vuelven a enjuagar aquí, bueno, se pierde, se va perdiendo la fuerza del cloro, ¿verdad? El poder del cloro de desinfectar. So ya tenemos nuestras toallitas aquí. Ahora vamos a tapar nuestras toallitas. Vamos a ver si salen por aquí. Si no, las vamos a... Sí, sale por aquí, ¿ven? So ya tenemos nuestras toallitas. Ahí. Al momento que salgan por aquí también van a ir perdiendo agua o cloro, ¿sí? Porque van a exprimirse al mismo tiempo aquí cuando las jalan. ¿Sí? We got the cleaning towels. ¿Sí? I can use it. We can squeeze it and to get it drier. We can use it. See? That's good. See? So you can use paper towels. It's got Clorox. Smells like Clorox. So it's good. So thank you for watching. And now you got your cleaning towels. Disinfectant towels. Muchas gracias por ver el video. No se olviden de tomar su bicarbonato con limón, que tengo el video otro en el canal, para que no se enfermen. Eso les va a ayudar a que no se enfermen y no contraigamos enfermedades, ¿sí? I recommend the other video I have on my channel, the bicarbonate with lime juice. Drink it. That's gonna help to not get sick of any other sickness. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel, and I have my cleaning disinfecting towels. Thank you. Ya tengo mis toallitas desinfectantes, y aquí le voy a marcar qué es lo que tengo aquí. Okay. También el galón este quiero que lo guarden. This solution is not to drink, it's to disinfect. To drink, it's another formula. It's don't drink this water. See, that's to disinfect, to clean the surfaces. I'm gonna put disinfectant wipes.
This one, it's a disinfectant solution. Disinfectant. Solution. 30 parts water. 30 parts water. 1 part Clorox. Some soap. I'm gonna put right here. Some. We got the solution. We got the paper towels. Very good to go. Ya tenemos nuestras toallitas desinfectantes. Ya tenemos nuestra solución para cuando queramos más toallitas. Lo podemos usar con toallas de papel también o toallas normales, pero como les digo, se van ensuciando estas porque ustedes las tienen que ir enjuagando en la solución otra vez. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Muchas gracias por ver el video. Espero les sirva. Y luego nos vemos. Voy a subir más videos de mecánica. Ahorita estoy haciendo esto por estas circunstancias que estamos pasando. Pero la vamos a vencer todos juntos. Somos más fuertes que cualquier otra insignificancia. ¿Okay? Luego nos vemos. Gabriel Auto Technician, 413 Highway 100, Laguna Heights. That's Gabriel Auto Technician, 413 Highway 100 in